scripts to all my sister J Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts go in. I'm real, I thought I told you. I'm really been on the grind. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Baby, that you want me when you had me. Love is crazy. Shake that. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. ¿Y el anillo pa' cuándo? Ahí. Que venga. Bailongos que se agradecen, ¿verdad? ¿No? Hasta aquí. Sí, sí, lo hicimos. Hoy sí vino a trabajar el Omar Reyes. Bienvenido. No me corren. ¿Qué pasó a mi rey? Pues nada, aquí, mira, ya viniendo a visitar. Ya se la saben. Vamos a hablar de un tipo que ha estado en el programa de mayor rating. Ay. Cuéntamelo ya. Ah. Es el novio de varias. Ajá, que no sí, lo saben. Sí. Se llama Mario Casas. ¡Papacito! Ah, ¡claro! A ver. ¿Qué hacías ahí, boqueando como un pececillo suplicando que te morré? Pero inevitablemente... De repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento sabes que las cosas van a cambiar. El coruñés Mario Casas cierra con la cinta 3 metros sobre el cielo, tocó la fama y jamás la soltó. Y aunque no quisieran verlo... Ay, para. Su apuesta era de alto riesgo. Ay, que te he dicho que no. 3 metros sobre el cielo tuvo una secuela debido al éxito inesperado por todos los involucrados. Casas, previamente, había formado parte del elenco de series como Los Hombres de Paco y Sin Miedo a Matar. Uno de sus descubridores fue Antonio Banderas, quien, en su ópera prima, lo dirigió en El Camino de los Ingleses. Su recorrido por la actuación ha estado ligado entre la televisión y el cine, combinando facetas diferentes al rebelde en moto. Tiene la dicha de haber trabajado con actrices de renombre del espectáculo español como Ángela Molina, Blanca Suárez o Carmen Maura, y con directores de calibre, por ejemplo, Alex de la Iglesia en Las Brujas de Zagarramurdi. ¿Y nosotras qué somos? Mario, en poco menos de una década, pasó de ser modelo de comerciales de pizzas y venta de boletos de trenes a ser uno de los jóvenes histriones de la península ibérica más importantes. Su fama se extendió con razón. La tragedia de los mineros chilenos atrapados en la profundidad de la tierra fue escrita, adaptada y rodada para la pantalla grande. Se llamó Los 33. Una vez más, su encuentro con Antonio Banderas y la conjunción en el reparto con Juliette Binoche, Rodrigo Santoro, Kate del Castillo, Josh Brolin, entre otros, dirigidos por la mexicana Patricia Rigen. Sabía que este sitio era peligroso. ¡Nadie te está culpando! Eres mi hermano. Juntos vamos a salir de aquí. Por segunda ocasión volvió a estar bajo las órdenes de Alex de la Iglesia con la comedia musical Mi Gran Noche. ¡Hey! ¿Cómo están mis chiquitines? Así que tú eres Adán. Después, esa dupla se repitió en la película El Bar. ¡Amén!
Y le anotamos en su currículum otras producciones que vía plataformas de streaming le han fraguado su carrera. Recientemente ha estrenado Bird Box, la versión de la exitosa protagonizada por Sandra Bullock, pero esta situada en Barcelona, España. Pase lo que pase, oigas lo que oigas, yo te protegeré. La vida son decisiones en el camino. Debutó como cineasta con Mi soledad tiene alas, en la que dirigió a su hermano Oscar Casas. Yo tenía la película muy clara, tenía que emocionar y que tenía que tener verdad. La había escrito yo, sabía cómo la quería grabar, sabía qué tipo de actores quería. A esta altura del recuento ya saben que anda de novio con Eiza González y sus escapadas por Roma y Tenerife. Para Cuéntamelo Ya, al fin, Televisa Espectáculos, Omar Reyes. Oye, vamos a la Eiza González, que ya quisiéramos todas comerse lo que se Ya hasta se tatuaron. No deja nada vivo. Pero no deja nada. No, hombre. Déjalas. Tienen toda la nota, pero seguramente ustedes algo han visto de este muchacho. ¿Con qué poquito se vuelven locas? Miren de lo que se pierden por ser nuestras amigas. Y nos tienen todos los días aquí. Hasta títeres, ¿eh? Hasta Timbiriche. Oigan, esta semana vamos a reír con los épicos golpes, caídas y choques que nos han regalado a las redes de accidentes de drones. Comenzamos con esta boda. Vean cómo el dron se puso muy dron. Muy dio tremendo golpe a la pareja. Qué tronazo, ¿eh? Oye, pero chéquense por favor a este operador de dron que solo llevó a las llamas del infierno el artefacto. Le dicen el fofo a este que se levanta. Levántalo. ¿Cuánto lleva el fofo nuestro camarón? Cuatro, imagínate. Y estamos seguros de que los drones son caros. Y este señor tendrá que pagar la cuenta por destruirlo porque se lo lleva el camión. Mire, hay pan. Ay, ay, ay. Y también se puede jugar básquetbol con un dron, pero puede ser muy peligroso. Así terminó, miren, en el piso. ¡Ay, inmenso! ¿Cómo se le ocurre? Oye, se lo puedo aplastar. Que se ponga un casco de menos. Sí, así puede, mechas. Oye, que se ponga un casco de menos. Oigan, esto es lo que pasa cuando acercas mucho un dron a los cables de la luz. Oigan, ¿puede explotar? ¿Qué pasó? Ay. ¿A quién se le ocurre? Tengan mucho cuidado al momento de entregar cosas como este dron. Vean, como casi degolló a la chamaca. ¡Ah, qué dron! Son peligrosísimos. Y bueno, vamos a cerrar con este dron asesino. Chequen cómo atacó con todo a este chamaco. Mira, a ese... Dale, hasta el agua se vea caído. Ay, qué bueno para los operadores. ¿Qué tal? Súbete al dron, que te den un pavio. Súbete, chiquito. Juanito, rípate con unas paletas, ¿no? O algo así. Sí, ¿se imaginan, por cierto, se imaginan ustedes comerse una paleta de hielo con insectos? Ay, yo sí me dio. Ay, una paleta con insectos. Pues Holgazana se fue a probar unas. Ay, guasana. Todo lo prueba. Así es, chamacos. Ya estamos con el chef David García, quien nos tiene en verdad para estos días de catrinas, altares, ofrendas, unas paletas exquisitas. Aquí tenemos ahorita unos sabores muy ricos prehispánicos. Tenemos las mezcal con naranja. Ajá. Y chapulines. Esta es piña con mezcal. Ah, muy bien. Y le vamos a poner nuestra salsita de hormiga chicatana para que tenga un sabor exquisito. Aquí tenemos pulque. Esta va solita. Y aquí le vamos a poner nuestros toppings. Tenemos nuestra línea de toppings como el cocopache, que es un insecto que viene del mezquite. Son toppings, o sea que van a arriba de la paleta. Van a quedar arriba de la paleta ahorita que la sirvamos. Vamos a empezar con nuestra decoración. Ese ruido fuertito que se escucha es la máquina, que ya la prendimos. Y va a congelar así las paletas, ¿verdad, chamaco? Así es, correcto. Ahora le vamos a poner un poco de hormiga. Ahora vamos a ponerle nuestra base. Vamos a empezar con la de la hormiga, que es esta. La base de piña. Ahora nos vamos a ayudar con una pequeña raspa
Que okay. Esto nos va a ayudar a corregir los pequeños detallitos. Para que quede parejita. Así es. Ahora vamos a ayudarnos con nuestro molde para hacer la de chapulines. Y ahora pues vamos con nuestra base de pulque. Y aquí están los palitos, listos para entrar. Listo. Y ahora sí, 20 minutos. Vamos a apagar nuestra máquina. Aquí viene ya mi chef Corner. Ya tenemos aquí nuestras paletas. Ya les quitó la parte de atrás. Pues aquí tenemos nuestras paletas de chapulines con mezcal, piña con mezcal y hormiga chicatana. Vamos a poner también la de pulque. Y ahora viene el topping. Vamos a ponerle un poquito aquí de nuestra misma salsita de chapulines. Y aquí le vamos a poner un poquito de piquín. Listo, para probar. Vamos a darle el visto bueno. Y ahora vamos con la de piña. Y le vamos a poner solamente un poquito de piquín. Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Fofo. Gracias, chef. Pues gracias por visitar. Nos vemos el siguiente sábado. Adiós. ¡Qué rico! ¡Qué deli! Son otros platillos, pero en paletas nunca me lo hubiera imaginado. Ya, mira, pero se ve muy buena. Pero la paleta de mezcal, así que te pones. Y bueno, está bueno para este sábado echarse acá dos que tres chapulincitos. También. En este sábado futbolero saludamos al portero Milagro. Sí, es Milagro. Que queremos mucho el Moy Mollejas Muñoz. Gracias. Aunque es de otro equipo, se te quiere, mi hermano, ya sabes. Pues sí, del más grande, de papá. Dígale, de papá, ¿no, mi Rob? Así es, oigan, yo los vengo a invitar porque hoy en Sábado Futbolero, América va a recibir al equipo de Santos a las 6:55 de la tarde. Y eso no es todo, porque al terminar se viene Mega Fútbol de Tigres contra Cruz Azul por el 5. Ambos partidos por el 5. Va a estar yo bueno, voy a tener el privilegio de estar en el de América contra Santos desde el Estadio Azteca. ¡Órale! Bueno, ya ni te preguntamos con quién vas, ¿verdad? Sería una ofensa preguntarle a Moyeta. Con papá, mi querido. Seguramente estar en la narración también estaría bueno, ¿no? Seguramente va a estar, porque como es Santos... Duelo de porteros. Oigan, sí. Pues ustedes saben que estamos festejando los 7 años y vamos a hacerle el honor aquí al Moy Muñoz en una historia más del deporte que no tiene mucho que ver con el deporte. No podemos olvidarnos que durante estos 7 años, pues nos han visitado varios comentaristas de TUDN y aquí les contamos sus trapos sucios. ¡Oh! ¿Dónde salgas por el golazo en la final, papá? ¿Dónde salgas? Nada, por favor. Seguimos celebrando 7 años al aire de Cuéntamelo Ya al Fin. La familia de TUDN ha sido parte importante de esta gran fiesta. Por tal motivo, recordaremos algunos trapitos de los comentaristas que han sido parte del programa. Iniciamos con Alex de la Rosa, el periodista deportivo, nos acompañó durante una transmisión especial donde festejamos a todos los niños y no desaprovechamos la oportunidad para que luciera un atuendo muy peculiar donde desató algún... Mira bien, gracias por la invitación. Qué bonito recordar. Oye, se entera uno chavo, más o menos la edad que tiene. Te ves tan chavo que no puedes tener que hayas visto esas caricaturas. Mira, pues las vi. Hablando de niños, Leo Riaño cumplió el sueño de un pequeño que resultó ser fanático de la lucha libre. El conductor grabó un video narrando la entrada del cumpleañero que salió caracterizado como ¡Qué bonito! Hoy, todos de pie para recibir al mejor amigo de ¡Qué bonito! El mejor amigo de Psycho Clown, de Atlantis y Elvis. ¡Es el pequeño Andrés! El exdelantero de la selección nacional, Francisco Quiquín Fonseca, tuvo un paso para el olvido en el viejo continente. Después de la Copa del Mundo 2006, firmó un contrato de 4 años con el equipo portugués del Benfica, pero solo estuvo en el equipo durante una temporada, donde solo jugó 8 partidos, 5 como titular, con un total de 464 minutos en el campo, marcando un solo gol. Los mejores en el
bailo feo. ¡Cabezazo! Este cronista deportivo es conocido principalmente por sus narraciones en funciones de box. Hablamos de Carlos Aguilar, el también llamado Zar. Se convirtió en todo un warrior al convertirse en narrador del reality show Guerrero. En 5, en 4, en 3, en 2. Cena la chicha, chicha, chicharrona. Hay un poco de nervio. ¿Por qué? Porque hoy hay eliminados. Uno de los momentos más incómodos lo vivió el exjugador de fútbol Osvaldo Sánchez cuando cuestionó a Diego Lainez sobre un fracaso. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué. Mira, pues ese es un apodo que me dice la gente. Si fracasó, no soy campeón ahora. Eso es lo importante. Sabe que si soy fracasado, aquí está el título. La respuesta de Diego fue épica. Se quitó los audífonos, soltó el micrófono y corrió a festejar con sus compañeros. Por si fuera poco, se expresó en redes sociales, acostado con el trofeo de campeón y con el mensaje "Sigamos fracasando", que muchos tomaron como una clara indirecta hacia el comentarista Osvaldo Sánchez. Leo, muchas gracias por atendernos. Si me dicen hace 20 años que íbamos a estar aquí en Miami entrevistándote, no me la creo. ¿Cómo cambiaron las cosas? Antes de ser comentarista de TUDN, Marc Crozas jugó en las infantiles del Club Barcelona. Ahí compartió vestidor con uno de los mejores jugadores de fútbol, Leo Messi. Esto no es lo único que ha llegado a compartir. En su momento mantuvo una relación con Alessa Brava, la famosa modelo. También fue pareja del conductor Diego Derice. Entonces se puede decir que fueron novios de la misma mujer, pero en diferente momento. Ahí estamos con el ranchero número uno, Marc Crozas. Además, un gusto culposo del exjugador profesional es que se ha declarado amante de los corridos tumbados. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Por último, pero no menos importante, uno de nuestros consentidos, Alonso Cabral. Si a usted le hace falta un grupo para amenizar sus fiestas, aquí lo tiene. Cabral y sus teclados le harán pasar una fiesta inolvidable. Bodas, 15 años o cualquier evento especial. Contrataciones a través de TUDN. ¡Éxito! ¡Ya te dije! Vaya trapitos de la familia deportiva, y como todos han sido parte de Cuéntamelo Ya al Fin, no podíamos dejar pasar estos penosos pero graciosos momentos. Para Cuéntamelo Ya al Fin, José Ángel Saucedo. Un abrazo a todos ellos, a TUDN, por traernos los deportes aquí a Cuéntamelo Ya al Fin. Pero bienvenidos una vez más al carrusel más certero de los horóscopos. Ya tienen dónde anotar. Recuerden que la semana comienza mañana. Entonces arrancamos contigo, Aries. Mucha atención, dice esta carta. No es momento de abandonar tus proyectos ni tus sueños. Si ahorita no se te están dando como tú quieres, no te preocupes. Toca una puerta, la segunda y la tercera se abrirá. Número 5, color azul. Vamos ahora contigo, Tauro. Mucho cuidado, dice esta carta, la ambición rompió el saco. No quieras apoderarte de todo, ganar de todo, porque puedes perder y te puede ir muy mal. Todo es paso a paso. Número 8, color rosa. Vamos ahora contigo, Géminis. ¿Qué dice esta carta? Hay muchas posibilidades de cambiar todo tu rumbo en tu vida, de casa, de trabajo, de país, de todo. Entonces, abre las puertas del corazón, de la mente, como siempre les digo, porque pueden llegar cosas muy importantes para ti. Número 2, color blanco, no se vayan a perder, ya saben, Cáncer, Leo, Virgo y más, Chema. Gracias, Paquito. Oye, más adelante en Los Tubazos les contaremos de Eugenio Derbez y su tarifa inexistente para la gente que quiere trabajar con él. Y al regreso, Bárbara Barquins va a llevar a conocer el mejor escapista de la historia, sin duda, Houdini. Yes, oye, ¿quieren ver una iglesia llena de fantasmas? ¡Te va a dar miedo! ¿Te aguantas? ¡No te muevas! ¡Ahorita venimos!